sigues contando estrellas, que desde aquella bella te está mirando papá. Carita sucia, abandonaste la escuela por unas pocas monedas que tu familia ayuda. Carita sucia, sigues contando estrellas, que desde aquella bella te está mirando papá. Si estás en Argentina o Latinoamérica, esto es Jujuy, todos los lunes de 15 a 17 horas por La Voz del Cerro, 92.1. Conectate al 388-5021-881. En la conducción, Elida Guzmán y producción, Bautista Reyes. Llegamos como todos los lunes, no, como todos los lunes no llegamos. Llegamos ya a partir de las 4 de la tarde. Ustedes vieron que estuvimos haciendo un pequeño vivo por inconveniente de corte de luz que siempre sucede aquí en Cerro Las Rosas. A partir de las 10 de la mañana recién pudieron arreglar este desperfecto de la luz, así que con este calor inmenso, pero estamos aquí un poquito para informar, agradecer a Nahuel y a Joel por estar aquí, por querer conocer la radio más allá de todo, que no había luz, estaba programado para las 3:20, 3 de la tarde, pero ellos se quedaron a conocer lo que es La Voz del Cerro y dieron la luz. Y bueno, esta horita la vamos a aprovechar con ellos, lo vamos a presentar. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Nahuel? Cuénteme un poquito, ¿cómo están ustedes hoy? Ah, hola, ¿cómo estás, Eli? Estamos muy bien. Acá vivo con agua a la raya, que hacía calorcito hoy, la primavera está con todo, bueno, con el solcito. Y bueno, la mujer está escalorada, tenemos un poquito por allá, no son sombrillas, así. Y bueno, Nahuel y yo venimos, yo vine caminando, viste, me vine aquí a buscar a Nahuel. Y dije, Nahuel, vamos allá a la raya. Y Nahuel dijo, bueno, y vamos a traer a Silver, viste, que otro de nosotros, pero no pudo venir. Así. Uh-huh. Bueno, estamos muy contentos de venir aquí y bueno, no va a ser la última vez. Mucho gusto, me llamo Nahuel Arraya, tengo 28 años y soy el artista y escritor del manga argentino de Mario Shoyo llamado Fox Gun, en el que ya en mis redes publiqué los capítulos 1 y 2 y estoy trabajando en el tercer capítulo. Es un placer conocerlos a todos y es un honor a la entrevistadora darse el tiempo para entrevistar, bueno, a este gran escritor y posiblemente pues, todo doblaje y un fan del anime dibujante, bueno, como yo, claro. Sí, ¿no? Qué importante, porque los conocí y esto tiene que ver mucho a través de poder interactuar en lugares que nos invitan, ¿no? Y esta vez estuvimos en el Colegio de Ingenieros, sí. Lo que es la lectura, ¿no? Ahí los conocí a los chicos y me gustó la participación. ¿Cómo estaban ustedes realizando esto, lo que es de escribir y también de lo que es el cómic, ¿no? Hablamos un poquito con vos, Joel. Explícame en qué más te destacás y cómo venís trabajando. Hace una referencia para que la gente diga, porque del otro lado yo te conozco por primera vez y el público que tengo también, ¿no? ¿Cómo es esto de Jujuy? Bueno, todo empezó hace unos 4 años o 5 años. Mi sueño era poder juntar a todos los artistas jóvenes de la provincia de Jujuy para un proyecto el cual sería apoyarlos financieramente para que ellos hagan adelante, ¿no?, con sus propios proyectos y así podemos juntarnos todos. Y bueno, yo sería el inversionista en este asunto y ellos pudieran salir adelante con sus obras, promocionándola, vendiéndola, ganando dinero con ellas. Y bueno, todo esto salió a la luz cuando en el año 2023
gané el concurso nacional de la historia de la gana de los que escriben. Bueno, eso fue lo más, lo que nos llevó al reconocimiento nacional, con mi historia, Los Gauchos, Guitarras Vivas, el cual salió también en el libro que se encuentra ahora en la página de Argentina, ¿no? Referente a mi historia de cultura de nación, se llama el Bitácora, ¿viste? Se llama el libro, donde reúne muchas historias premiadas de autores, y entre ellas también está mi libro, Los Gauchos, Guitarras Vivas. Y bueno, está disponible para que cualquiera lo pueda ver ahí, ¿no? Buscando ese libro, ¿no? ¿Y cómo se llama ese libro para destacar ahí? ¿Gauchito? Los Gauchos, Guitarras Vivas. Ajá. Aunque aquí en Jujuy yo le cambié el nombre a Los Gauchos, Guitarras Vivientes. Ajá, perfecto. Yo creí que ese era el título. Sí, bueno, el título oficial aquí en Jujuy, en Buenos Aires, se llama El Gaucho, Guitarras Vivas. Ah, ya veo. Ahí está. Y no sabía que tu libro está en Buenos Aires. Sí. Felicidades, Joel. Está muy bien. Sí, bueno, en Buenos Aires tiene una variación, no sé, tiene unas cuantas variaciones, pero aquí en Jujuy conserva su esencia, así, de nuestra cultura jujeña y estas cosas, sí. Bien. Y bueno, Nahuel, ¿cómo es de haber conocido a Joel hace poco, hace mucho? ¿Cómo viene esa amistad o el trabajo? ¿Qué les une a ustedes? Bueno, yo lo conocí a Joel el año pasado, en septiembre, bueno, creo que fue en junio, mayo, por una amiga que trabaja en una librería. Él nos presentó, le hablé de lo que yo hacía y lo que trabajo, y se ofreció a ayudarme con eso de mi manga. Y bueno, muchas cosas han pasado desde aquella entonces. Conseguimos entrevistas en las noticias y también pude hablarle, aproveché para hablarle a la gente lo más que pude de mi manga. Bueno, por ahora lo único que tenía en el libro son las 10 copias que imprimimos a principios de este año, que ya las vendí todas. Las últimas las vendí en la feria del libro que hubo en la ciudad española. Los últimos dos que vendí fueron uno que estaba en La Salta y los otros dos que viven en Buenos Aires. Hasta le di autógrafos. Qué importante, ¿no? Bueno, tiene que ver esta apertura a la Feria del Libro, también si quiere intervenir ahí, la Feria del Libro de muchos escritores, ¿no? Tanto de la zona como a nivel nacional, ¿no? Porque se fue haciendo no solamente un día, sino varios días, ¿no? ¿Estuviste exponiendo, explicando cuando expusiste vos tu libro? Sí. ¿Estuviste presencial para explicar, para que la gente te conozca? Mayormente que puedo les voy explicando mi manga, de qué trata todo esto, de qué trata el cómic es el manga en japonés, y cómo se estructura las viñetas y todo eso. Y también lo de MH Comics me ocurrió el nombre como un homenaje a una revista francesa llamada Metal Heartland, que fue fundada por otro artista francés muy bueno, que también es una influencia que lamentablemente ya no está con nosotros. Su nombre era Jean Giraud, aunque los más fanáticos del cómic deben conocerlo como Moebius. Uh-huh. Un artista muy bueno que lo conocí por el documental de una película que no se realizó, que era una de los intentos de adaptar la novela Dune al cine. Ahí vi su arte y ahí he ido un poco los cómics, y bueno, ahora tengo un cómic de él que es El Incal, y he visto sus ilustraciones, y no se puede decir que parte de su influencia, bueno, todo adaptarlo a mis dibujos como lo puede ver aquí. Vamos a mostrar, mira ahí un poquito, ahí vamos a mostrar a la cámara. También estamos saliendo por Instagram, viendo un poquito cómo es tu trabajo. Esto es lo último que hiciste, ¿no? Sí, eso. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer? ¿Y de qué se trata esta obra, no? Bueno, depende. Esta página que hice hace unos días me tomó un día entero en hacer, mientras que estas dos recientemente me tomaron 2 días en realizarse. Y si preguntan de qué manga es bueno, es como ya dije, es un manga de demografía shoujo, pero tiene de género thriller y policial. Me inspiré en otra obra muy buena llamada Banana Fish, basada en un anime que cuenta con una adaptación de anime muy buena que se los recomiendo. Y bueno, parte de esa obra fue lo que me motivó a realizar
el manga de Fox Gun. Eso, y también por recomendación de un amigo mío que también fue mi profesor y que actualmente ahora vive en Neuquén. Ajá. Y decime, Nahuel, ¿no? Lo poco que yo más o menos me estoy interiorizando de esta, de este otro arte que también influye en los jóvenes, que se está viendo en esto, en estas generaciones, ¿no? Hubo concurso de anime en Palpalá. ¿Ustedes participan en eso? ¿Es diferente lo que vos haces o es igual? Bueno, yo ni estaba enterado, pero sí es algo parecido, hay concursos de manga por ahí, aunque... Bueno, yo no suelo participar mucho últimamente. Claro. Bueno, todo fue en 2020 en la pandemia cuando participé con una obra en los premios para los premios Tezuka que está organizando la Suecia y la organización Somos Tezuka. Y bueno, no hace falta decir que yo gané el ganador. Como ya saben, es un artista chileno llamado Psycomic que ahora la editorial Kamuri va a reeditar su manga Antagonista. El cual lo compraron cuando llegué. Y bueno, también me enteré de que manga fue el que tuvo menos vistas, pero mi amigo me dijo que tuvo también muy buenos comentarios, de que me dijo que puede que por el momento el mundo no esté preparado para mis obras y mi estilo, pero puede que algún día lo estén y cuando eso ocurre pueda crear un boom, según mi amigo se llama Walter Tolapa. Uh-huh. Y bueno, con eso creo que fue otra razón más indirecta en realizar Fox Gun. De hecho, a principios de este año, en febrero, él estuvo por aquí un tiempo, iba a venir una presentación de mi manga, pero bueno, ocurrió un paro de autobuses y no se pudo realizar, así que lo tuvimos que reprogramar para abril. Curiosamente, el día en el que es de abril fue el 5 de abril. Literalmente fue el día en el que había nacido Kiyotoriyama, el creador de Dragon Ball. Ajá, ahí mostramos. Otra gran influencia a la hora de crear mangaka. Y bueno, tuvo más significados, como ya sabemos, que él lamentablemente falleció el 1 de marzo. Y me pareció raro que no esté presente ese programa para dichos días, pero aún así dije lo mejor que pude. También fue el mismo día en el que comencé a conseguirme los tomos de edición full color de Dragon Ball. Es que, bueno, soy un gran fanático de la franquicia. Tengo... Sí, que no, ¿no? Sí, que tengo los 42 tomos, tengo los 3 tomos de Dragon Ball Super. También tengo el manga precuela de Jaco. Y también tengo otras obras mencionados, ya sea Dragon Ball o Toriyama, como Nekomachi, Katsura Akira. También spin-offs como el manga de Yamcha, Super Dragon Ball Heroes y los anime cómics de las películas de la resurrección de Freezer y Broly. Ah, mira vos. Y bien ahí, ¿no? Un poquito hablando con Joel también. Así es, ¿no, Joel, no? Sí. Bueno, Joel, tu intervención en lo escrito, ¿qué más haces para que la gente te vaya conociendo, no? Escuchando un poquito a Nahuel, creo que falta mucha difusión para poder tener intervenciones, no solamente en lugares que ya están, sino a los nuevos que se vienen, ¿no? Como ser esto, que fue también un tercer premio, que fue lo de anime, donde estuvo mi nieta. Ganó el primero con el tema de Nozuko, ¿no? Dígale a su nieta que es muy afortunada. Yo no, casi nunca... ¿Podés agarrar esos eventos? Casi nunca gano, por esa razón no participo. Y sí, ¿no? Ella estuvo ahí, bueno, fueron instancias. Habían ventas también de stands ahí con los trabajos para poder vender el producto cada uno, ¿no? Tendré más copias de mi manga a fines de este año. Así es. Es que ahora ya haremos correcciones, como que la tapa ya será de forma oriental. Ajá. La estructura de la España ya estará acomodada, que lo que es que lo más cercano a lo que yo publiqué en mi Facebook ya se lo pasé a mi Joel, y también va a incluir código de barra. Es que un amigo mío que también trabaja en la librería de la mujer que nos presentó a mi Joel nos recomendó por ello que es importante un código de barra. Barra, que es algo parecido a esto. Ajá, claro, esto sería, ¿no? El código de barra ahí. Sí, Jenny, a la vez que intenté publicar en Jenny no me permitieron, pero descubrí por qué, porque no contaba con código de barra. Este código de barra es muy importante, entonces.
Sí, nosotros estamos trabajando actualmente en poner el código ICBN en nuestros productos. Vamos a ofrecer el código ICBN, o sea, registrarlo con derechos de autor como editorial oficial para cada, para cualquiera que pueda adquirirlo, ¿no? O quiera solicitar nuestros servicios. Nosotros trabajamos de esa manera, de manera legal y de una manera muy, muy accesible, muy económica. Por no decir que hace unos años, cuando yo imprimí mi libro Los Gauchos y Tal Reviviente, una sola copia me salía $300, una sola, ¿viste? Y una editorial de aquí de Jujuy me quería cobrar $4,000 por una sola copia, ¿viste? Además de, obviamente, si no sumamos los honorarios y cosas estas que ponen. Perfecto. Así que nosotros no trabajamos así. Nosotros actualmente somos una industria, proyectamos tener la visión de ser una industria, o sea, gente que damos... puestos de trabajo, generamos puestos de trabajo para los artistas de aquí de Jujuy y no pedimos experiencia, viste, hoy en día mucho se pide, no sé, la experiencia, sí, la experiencia, ¿no? Trayectoria, sí, y bueno, vamos de en ese orden, ¿no? No. A veces no tenemos los estudios terminados, pero sí tenemos eso, lo que tiene Nahuel, ¿no? Estaba viendo cómo dibuja los trazos que son únicos, y entonces es muy difícil de encontrar, ¿no? Sí, yo solo llegué hasta la secundaria. Si hubiéramos seguido esos criterios, Nahuel ahora mismo no tendría el impulso que tiene ahora. Sin embargo, yo financié a Nahuel, lo apoyé, y es por eso que Nahuel está ahora, viste, gracias a Dios, bueno, su poema está siendo apreciado aquí en Jujuy, y bueno, es exactamente lo que quiero hacer con cualquier artista, viste, que lo desee, que tiene sus obras, pero lamentablemente no tienen ese respaldo, ¿no? Para dar en su forma, en su currículum, pero nosotros de todas maneras lo aceptamos porque no queremos simplemente algún título, queremos la calidad del talento, viste, de la persona, ¿sí? Claro. Sí, eso exactamente. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a una pequeña pausa, vamos también con la publicidad que tiene la radio para poder seguir hablando con ustedes, para que la gente que ya se está uniendo pueda preguntar. Estamos en vivo también a través de Instagram de Esto es Jujuy, y bueno, para que vayan conociendo y vayan haciendo apertura, no solamente en comunicar. Me encantó eso lo que dijiste vos. Yo sumo a la gente para poder emprender lo que ellos hacen, lo que te costó a vos, que sea menos, más leve para lo que viene, ¿no? Así es. Más que nada porque sabemos que aquí en Argentina pasamos a veces problemas económicos, necesidades, y es bueno que a los artistas, viste, se les tome en cuenta eso, poder tener accesible, sí, su emprendimiento, sí, de los libros o de cualquier cosa que hagan, ya que los artistas, si bien no ganan mucho, ellos lo hacen por su pasión, porque les gusta. Exacto. Y es bueno por eso poder dar un precio accesible también a ellos. Bueno, vamos a una pequeña pausita y ya volvemos con más Esto es Jujuy, con más información con los chicos visitando por primera vez La Voz del Cerro, y nos va a traer con más experiencia en lo que es el arte que ellos mismos consumen, y ayudar a los que recién comienzan. Enseguida volvemos.
espacio publicitario. Hoy un estudiante tiene, por un lado, la incertidumbre de si va a poder seguir cursando, si va a rendir, si llega a fin de mes, si puede seguir sosteniendo su alquiler para poder seguir yendo a la universidad, y en un contexto donde no aparecen las respuestas. Entonces, y lo mismo le pasan a los docentes, lo mismo le pasan a los no docentes. Es realmente un momento muy complejo, muy difícil. Hay mucho trabajo, hay mucha vocación, hay mucha dedicación, hay mucho esfuerzo en toda la comunidad universitaria para poder cursar, para poder dar clases, y que realmente eso esté en riesgo de esta manera genera un nivel de angustia terrible, y también eso, insisto, expulsa, frustra, genera muchas veces abandono del proyecto por parte de los estudiantes, y creo que eso es lo que tenemos que prevenir justamente, o donde tenemos que estar atentos y poner el foco para luchar todos juntos para que no suceda. FM La Voz del Cerro, 92.1, la primer radio comunitaria. Este programa. Sintonizaste Alerta Campesina. Toda la información que necesitas saber de los territorios, los barrios y las ciudades. Alerta Campesina. Ahora en su nuevo día y horario. Todos los miércoles de 18 a 20 horas. Por la 92.1 FM La Voz del Cerro. Seguí nuestra página del Facebook Alerta Campesina. Alerta Campesina. Corazones Metálicos, un programa de tal y mucho más. Los viernes, a partir de las 16 horas, por la 92.1 FM La Voz del Cerro. Con la conducción de Gustavo Arjona. Corazones Metálicos, apoyando al metal a full. Azul Internet. Servicios domiciliario y comerciales, conexiones punto a punto, soluciones a medida, cámaras de seguridad, servicio de internet por fibra óptica e inalámbrica, cobertura San Salvador de Jujuy, El Carmen, Turmamarca, Maimará, Tilcara y Huacalera. 3885-16-2804 www.azulinternet.ar. Si te grita, si te controla, si te cela, si te humilla, si te pega, eso no es amor, es violencia, y la violencia mata. Si sufrís de violencia de género o conoces a alguien que esté atravesando una situación similar, podés comunicarte las 24 horas llamando a la línea nacional al 144 o a la línea provincial en Jujuy al 147. No estás sola. Entre todas nos cuidamos. Identidad Jujuy. Fin. Espacio publicitario. Contactanos. lavozdelcerro@gmail.com. Facebook. La Voz del Cerro. Twitter, @ La Voz del Cerro. Instagram, LBDC FM 92.1 Jujuy.
puedo fingir. Me gusta tu sonrisa y verte muy feliz. Qué triste es ver si tú no estás. No le encuentro sentido a mi vida. Volvemos con mucha información, ¿no? En esta hora es lindo, ¿no? Cuando tenemos una hora queremos dar de todo un poquito. El clima también está inestable, pero ya estamos con mucha información. Tiene que ver con estas mujeres que se están reuniendo. Mejor la escuchamos a Vale Méndez, que nos cuente qué están organizando aquí en la provincia de Jujuy. Hola, ¿qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias primero por el espacio que nos dan para difundir estas dos jornadas. Contarles un poquito que va a ser 12 y 13, dos jornadas interprovinciales, culturales. Bueno, vamos a tener bandas locales y una banda de Córdoba que está viniendo por primera vez a la provincia. Es un bandón, orquesta, por eso, bueno, hacer llegar la invitación a todas, a todes. Que va a estar siendo en el marco del encuentro, ¿no? Y bueno, y también como recalcar que la primera actividad que estamos llevando adelante, que va a ser el 12 de octubre en la comuna, que queda en San Martín, ahí pasó bien la data, es San Martín 823, después de la trasnoche, porque el encuentro, seguramente ustedes han estado compartiendo un poquito de qué va el encuentro, van a haber actividades durante todo el día, pero particularmente esta va a ser después del cierre de la gran peña del encuentro, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a esperar ahí con una gran fiesta. Va a estar Viva la Pepa, se llama la banda cordobesa que viene, toda integrada por mujeres. Y de locales van a estar Dani García y las Venus del Monte, que es una banda emergente. Dani sí. Es una cantautora, jujeña, de la escena local, que la verdad que está teniendo como mucha participación en muchos eventos y se está visibilizando la calidad de música que es, ¿no? Tanto ella como las Venus del Monte. Bien, ¿no? Para llegar a esto, ¿no? A juntarse ustedes, no solamente comienza ayer, ¿no? Vienen de mucha data, chicas, ¿no? Para poder hacer lo que están haciendo organizadas con otras mujeres más. Nombrarlas también está Guaira Vázquez. ¿Quién más está con usted? Antonella, ¿no? Sí, contar un poco que bueno, el objetivo de generar este espacio es visibilizar también la existencia de proyectos musicales de mujeres, apostando justamente a que estos espacios van a ser en el marco del encuentro, ¿no? Que va a congrega muchísimas compañeras, compañeros de todo el territorio argentino y a nivel internacional también tiene convocatoria este encuentro. Entonces, aprovechando eso, nosotras armamos esta gestión con la intención clara, digamos, que para nosotros es transversal poner en la mesa, ¿no?, la discusión de tener escenarios acuerpados por mujeres, por proyectos musicales de mujeres, diferentes artistas también. En esta oportunidad, bueno, no va a haber otras disciplinas, pero los próximos eventos de esta productora que está siendo, sí, integrada por tres mujeres, tenemos la intención de que sea algo interdisciplinario, ¿no? Estamos en la producción, gestión y producción entera, digamos, de este evento. Antonella Correa, música, bailarina, excelente, y la Guairi Vázquez, Guaira Vázquez, que es una eximia música de las más chicas, de la camada más chica. Y bueno, y quien les habla, Valeria Méndez, soy percusionista, gestora cultural, así que estamos atrás de este evento, que es un trabajo colaborativo también, ¿no? Bueno, sería en dos jornadas entonces, ¿no? El día 12 de octubre y 13, ¿así es? El 12 de octubre, después de la trasnoche, digamos, después de que cierre la gran peña del encuentro de mujeres, uh-huh, que va a ser el 19 de abril, ahí nomás a pasito, en la calle San Martín, al 823, San Martín 823, entre Balcarce y Necochea, uh-huh, van a encontrarse con la casa de la comuna. Ahí lo vamos a estar esperando. Tenemos entradas anticipadas hasta el jueves 10. Uh-huh. A precio muy popular, no queremos que nadie se quede afuera. Y para ver estas bandas, que son hermosas. Y el día domingo vamos a estar en Tilcara. Llevamos toda la misma movida a La Quebrada, con la participación allá en La Quebrada de Gista Paldún, que bueno, es una grupalidad de bailarinas y percusionistas también jujeñas y de otras provincias que las ha unido Tilcara.
Y bueno, con Viva la Pepa también repetimos esta banda cordobesa que se las trae bien, bien bonito para una fiesta. Todas las tres bandas que tenemos garantizan unas dos jornadas muy, muy hermosas. Perdón, el domingo va a ser en Los Morados. La dirección de Los Morados Multicara es Belgrano 363. Y para las dos fechas estamos moviendo las entradas anticipadas. Perfectamente. ¿El costo de cuánto sería para que la gente vaya un poco diciendo, bueno, separo esto para tal cosa y este fin de semana me voy a Tilcara? Sí, las entradas anticipadas que van a ser hasta el día jueves están a 3.000 pesos y después 4.000 pesos en puerta, que tampoco es mucho, y queremos también que sepan que el cobro de la entrada, digamos, justamente para esto, ¿no? Garantizar un trabajo remunerado con las artistas. Este es el debate que también queremos poner en la mesa con estas gestiones, que las artistas, las músicas, merecemos espacios que no sean precarizados, ¿no? En donde podamos compartir nuestro arte, nuestros proyectos y bueno, tener una retribución también de eso. Sí. Así que todos los que vengan, todos los que vengan, sepan que apuestan, digamos, también como a ese eje transversal que tenemos en nuestra gestión. Bueno, Vale, muchísimas gracias por toda la data. Quería hablar con vos para que la gente se interiorice de lo que es y en primera persona poder apoyar, ¿no? Tanto la lucha que venimos con Dani desde el 2020, en tiempo de pandemia, poder formar su disco, acompañarla y verla también que quieren vivir de la música, ¿no? Es el objetivo de Dani García en ese momento que nos decía ella. Y también la apuesta de mujer en el escenario, que también que suban en cada cartelera, cada flyer provincial, nacional, que haya mujeres también en el escenario, ¿no? Como protagonista, ¿no? En el lugar que le toca, ¿no? De diferente arte, por supuesto. Exacto, Lidia, gracias por difundir esto, por darle voz también como a esta gestión, que en definitiva es todo lo que acabas de decir, es lo que nos mueve también, ¿no? Tratar de garantizar escenarios. Venimos desde el 2020, si no me equivoco, un año antes. Atrás del cumplimiento de una ley de cupo que no se termina cumpliendo. Entonces, bueno, las estrategias también que nosotras pensamos para seguir adelante, digamos, y no que no nos canse, digamos, esta vuelta de lo que no se cumple, es generar nuestros propios espacios, darnos trabajo a nosotras como gestoras, productores y además a nuestras compañeras músicas, ¿no? Bien. Bueno, agradecimiento a quién, Vale, a quién. Acá ya que tenés el micro. Agradecimiento a todos, a cada uno de los emprendimientos, que me parece importante también, gracias por darle pie, porque me estaba olvidando de eso y es importante. Hay más de 20 emprendimientos que nos han aportado, digamos, con su auspicio. Eso creo que pone en relevancia, ¿no?, la necesidad, digamos, un apoyo comunitario, colectivo, para que los espacios del arte y la cultura sucedan más en estos contextos. Así que agradecer a todos los auspiciantes que nos han apoyado a eso, agradecer a todas nuestras compañeras también que nos apoyan difundiendo, y bueno, y agradecer también yo un poco en nombre de esta colectiva, agradecerles a mis compañeras que están también en la producción de este evento, porque decidimos confiar y apostar a estos espacios, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por estar. Perdón por la difusión. No, por favor. Esto, para eso estamos, ¿no? Los medios, como decía ahí en el mensaje de Guaira, los medios que realmente apuestan esto, ¿no? A estos emprendimientos y cuestiones que a veces nos cuesta llegar, no solamente en el arte, en todo su contexto, ¿no? Muchas gracias, Vale. Estamos en contacto siempre. Muchas gracias, Lidia. Gracias a la audiencia. Los esperamos. Bueno, así estuvimos en contacto con Vale, escucharon, vienen peleando este cupo de la mujer hace muchísimo tiempo, en tiempo de pandemia. Dani García también vino y trajo su pañuelito, que por qué no vivir de la música, ¿no? Pero si no hacemos un aporte colectivo, como vos decías, Joel, hace rato, yo estoy, ya pasé, ayudo, pero que no le cueste como me costó a mí, ¿no? Sí. Es el mensaje que sentí hace rato. Así es. Bien, lo que escuchaste, ¿no? ¿Apoyarías vos también a las chicas en algún momento? No, obviamente que sí, nuestra industria, o sea, nuestra empresa que hicimos con Nahuel, MH Comic Jujuy, no hace distinción entre ningún género, o sea, entre nadie, ¿viste? Ni hacemos ni por raza, ni por ideologías, ni por nada de esas cosas, ¿viste? Ni por estatus social. Cualquier mujer, hombre o quien sea, ¿viste?, puede unirse a nosotros y para vivir lo que ellos aman aquí en Jujuy, ya que
yo lo que es el objetivo de nuestra empresa es que podamos ser una provincia independiente, o sea, que tenga sus propios recursos. Uh-huh. Muchos sabemos de que aquí en Jujuy algunos piensan que no hay muchas cosas, entonces se van a Buenos Aires o se van a otros lados, ¿viste? Donde supuestamente tienen más oportunidad, entre comillas. Claro. Entonces claro. El objetivo de nosotros es darle a Jujuy lo que no tiene, ¿viste? Si no había casa de doblaje, bueno, nosotros ahora hicimos una casa de doblaje. Si no había lugar para hacer manga, cómic, historietas, esas cosas, todo lo que falta, bueno, acá lo pusimos nosotros. Uh-huh. Y ahora solamente falta que la gente que esté dispuesta, ¿viste?, a poder vivir de esto, ya que ya hay, solamente que todavía no se han enterado de nosotros, ¿viste? Uh-huh. Dirección para encontrarlo, sí, específicamente, si yo quiero ir a replicar lo que ustedes están haciendo y, bueno, descubrí que me gusta el doblaje, descubrí que me gusta el cómic, ¿cómo puedo hacer para llegar? ¿Hay un lugar específico? Sí, está en la calle Guatemala, 625, uh-huh, barrio Alto Mariano Moreno, aquí a unas cuadras nomás. Perfecto. Sí. Uh-huh. De acá de la radio, sí. Cualquier cosa, ustedes, si vienen aquí a la radio, también le puede decir la dirección, ¿viste? Perfecto. Sí. Bien. En la calle Guatemala y Chile, los compartidos paran ahí siempre. Sí. Justo, ¿no? Sí, vi, sí, que ahí para la Guatemala. Ahí también para el colectivo, también ahí en esa esquina nomás para el colectivo que es los Santa Ana 24, el 24 y el 29, sí. Bien. Y Nahuel, ¿dónde vivís vos? ¿O también te acoplás a esta actividad con él? ¿O haces directamente por aparte? ¿Cómo haces? Lo hacemos juntos, señora. Y yo vivo en la calle Saavedra 131, uh-huh, cerca del Mercado de Octubre, al lado de Historia Católica, en un almacén, uh-huh, donde con un letrero que tiene un letrero que dice cabina telefónica, ahí donde vivo y también trabajo allí. Uh-huh. Perfecto, entonces, o sea, que hacen intervenciones también si los piden, ¿no? Ponerle algún cumpleaños, ustedes van también, o quieren alguna algún dibujo, sí, ustedes sí van. Sí, sí, vamos. ¿Cómo sería la actividad de ustedes si yo los quiero contratar? Bueno, dependería de para qué sería, ¿viste? Uh-huh. O por ejemplo, quisieran ir a un cumpleaños o un evento, ¿viste? Uh-huh. ¿De qué exactamente querrían de nosotros? ¿Quieren hacer una actuación? Emprendimientos también. Sí. Has visto que ahora hay muchos emprendimientos, ¿no? Se forman, sí, en los centros vecinales muchísimo. Sí. Muchísimo. O que paguen, o tal vez. Es claro, a veces hay solidarios y a veces es para que vos pongas tu stand, muestres lo que sabes hacer, como hicieron en Palpalá, sí, pusieron el stand cada uno con sus productos, con juegos, para poder participar y poder llevarse algo de esto, ¿no? Así es. Que es muy importante, aunque, ¿no? Aunque no todo es dinero, ¿viste? No, hay convenciones, ¿viste? Que uno puede ganar dinero, y hay otras que son sin fines de lucro, o sea, es todo así, y nosotros estamos dispuestos, ¿viste? Estamos dispuestos a ir tanto a lugares donde directamente no nos pagan por ir, solamente vamos y, bueno, aportamos lo que tenemos gratuitamente, y otros lugares donde obviamente sí, capaz, de donde hay más oportunidades de ganar algo de dinero, cosas así. Pero lo que quiero decir, que nuestro objetivo no solamente es ir, no obligatoriamente vamos a ir a un lugar solamente porque nos den dinero, si es una buena causa. Claro, entonces, como decían las chicas recién, ¿visto? Sí. Veníamos formándose, ahora ya estamos, nos estamos organizando, queremos tener una retribución mínima para cubrir algunos gastos, y bueno, no estando tanto aquí en Capital como también en Tilcara, ¿no? Así es, así es. Es como algo solidario, ¿viste? Como una ayuda solidaria, altruismo, como se diría la palabra, ¿no? Claro. Como decir que cuando hay personas que dan de comer a la gente en la calle, algo así, ¿viste? También nos gustaría hacer algunas de esas cosas. Y bueno, lo que queremos es la exclusividad. Además de dar servicios a la gente que quisiera trabajar con nosotros, ¿viste? Con sus obras, nosotros apoyamos su obra, a cambio, claro, de que esas obras sean exclusivas de nuestra editorial, o sea, así para poder tener competencia, ¿viste?, con las otras editoriales que están aquí también en Jujuy. Bueno, ¿no? Repetimos, sí, sí, las redes sociales, Nahuel, para que podamos ver tus, hola, trabajos. Bueno, mi face es, bueno, Nahuel Arraya, y mi foto es de un chico rubio con pistola, y también tengo Instagram, que también se llama Nahuel Arraya, y la foto de Instagram es igual que la de Facebook, un chico rubio con pistola, y también tengo Twitter, solo que la foto es un retrato mío, modo de un gato con ropa de detective. Bien, todo tiene que ver con lo que él hace, está buenísimo eso, ¿no? Y por supuesto, número de teléfono, contrataciones, para que te puedan llamar para estos emprendimientos. Bueno, mi número mío es 388-311-0616. Uh-huh.
de la compañía Claro. Ajá. 388-311-0616. Ahora no, guárdale tu número tuyo. Así que para que te puedan llamar y bueno, le gustarán algunos trabajos personalizados, a veces quieren, ¿no? Sí. Como ser mi niña, le gusta todo lo que es esto y mira si ella quiere algún trabajito. Está bien, siempre y cuando no incluyan fetiches extraños. Exacto. Ahí ya es un límite. Ahí digamos que esos ya son límites. Ahí si ven como cosas, por ejemplo, pies, ahí no cuente conmigo. Yo. Claro. Si digo dibujo más 18, no incluye eso. Y si lo hago, tendrá zapatillas y calcetines puestos. Claro, exacto. Es que cuando ves un programa de cierto gordito cuya polémica causó un escándalo gracias a un cierto comentario que ha destruido un cierto canal que transmitía programa o esponja o cosas que rabias, algo que me dentro de ti. Claro, así ya saben es. de quién estoy hablando. Exacto. Bueno, exacto. Mi número telefónico es 388 509-7984. Bien, entonces para contrataciones. Bueno, chicos, es un placer haberlos tenido, por estar. Vamos a tener más aperturas. Hoy estuvieron, gracias por quedarse, esa paciencia de venir a conocer. Y bueno, y dio la luz y están acá, ¿no? Sí. En este programa Esto es Jujuy. Van a tener otra apertura también en otros programas, que ya lo van a invitar a mis colegas. Así que muchas gracias por estar. Saludo a quien, chicos, antes de despedirse. Bueno, además de saludar, lo último que quiero decir es que no solamente nos limitamos a los libros, también trabajamos con actores de la Tito Guerra, conocemos al señor Efraín Quintero de allá de Casa de Letras, también con músicos del profesorado de música Isa Jujuy, también con, bueno, a algunos animadores, viste, que saben de animación 2D o 3D. Y bueno, gente que hace modelaje también en 3D, programación. Bueno, es variado, sí, lo que podemos ayudar a financiar, ¿viste? Las obras que cada uno haga. Sí. Bueno, saludos a Silvia Mondau, a mi madre, a mi padre, mi hermana, mi tía Silvia, mi tía Candy, mi prima Anaí, mi tía Ana. Bueno, vos, Nahuel, manda saludos, no sé. Bueno, mando saludos a mi amigo Walter y a su esposa Rebeca, también a mi prima Beba, a mi tía, a los hijos de mi prima y a su esposo. También mando saludos a la madre de Joel y también mando saludos a mi hermano Jorben, que bueno es quien por suerte es más compulsivo con esto y bueno, a él es a quien primero le muestro mi manga y a él es el que está gustando, así que también cuando ya termine el manga y compile los 5 capítulos que contrae esta obra en un tomo, se lo dedicaré también a él y también a mi madre y bueno, se lo dedico a todos a ellos, muchas gracias, haré todo lo posible para que contraen mi manga y espero que les guste, muchas gracias por su tiempo. Bien, entonces vamos a una cortinita y enseguida volvemos ya para despedir el programa de este día lunes, feriado provincial.
En Argentina o Latinoamérica, esto es Jujuy, todos los lunes de 15 a 17 horas por La Voz del Cerro 92.1. Conectate al 388-5021-881. En la conducción, Elida Guzmán y producción, Bautista Reyes. Y seguimos en este Jujuy ya para cerrar, ¿no? Esta hora que nos tocó, pero muy interesante, con mucha novedad, ¿no? Rubín, ¿cómo estás? Gracias por quedarse y poder cerrar conmigo lo que es este programa de este día lunes feriado, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, Elida, y muy buenas tardes a toda la provincia y un poquito más allá, ya que salimos por internet también. Y bueno, sí, habiendo escuchado muy poquitito de la entrevista a los chicos, pero sí lo suficiente como para sorprenderme, ¿no? Porque no sabía que existía esto. Sí, ¿no? Así yo que cuando lo vi ahí en el taller de lectura, sí, me sorprendí, pero digo, tan chiquito y tantas cosas que hay, ¿no? Tan chiquito que el mundo para encontrar tan gente joven e interesante, ¿no? Y el lugar donde la encuentran, porque evidentemente trabajan con historietas, y la historieta es un recurso literario que deberían emplearse e implementarse en las escuelas, porque es un muy buen recurso para estudiar. Incluso yo me acuerdo que cuando iba al secundario, sobre todo en las clases de historia, solía dibujar, historietizar, claro, la lección para poder recordarla. Crecí con las historietas, así que tengo vasto conocimiento del tema y era uno de mis recursos para poder aprobar y era bastante bueno. Y sí, tiene que ver también con esa manera de estudiar, ¿no? De la historia también, ¿no? Sí. Ellos también van a estar participando, Rubén, en la Feria Gráfica, segunda edición, dice, el día miércoles 9 en Lautaro 262. Van a estar ellos ahí con ilustraciones, artistas, editoriales, también talleres, conversatorio y música en vivo. Qué interesante que va a ser el día a partir de las 10, ¿hasta qué hora? Hasta las 21 horas. Así es, acá están los chicos todavía, de las 10 de la mañana hasta las 21 horas. La Feria Gráfica, también otra cosa que recién me entero, y la segunda. Y la segunda, o sea, así que es. La hubo. Entonces, ¿qué onda con la feria? ¿Aparecen dibujantes, artistas gráficos? Hay ilustradores, artistas editoriales y talleres, conversatorio y música en vivo. Sí, sí, porque la gráfica hace referencia de manera, digamos, directa a lo que es el arte gráfico, que si bien la palabra arte lo agrupa dentro de lo que son las artes plásticas, las artes visuales y las bellas artes, pero hace más referencia a todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico y lo que les circunda, ¿no? Pero acá estoy viendo que apuntan a casi todo lo que tiene que ver con lo visual. Lo visual, exactamente, ¿no? Es lo que es ahora, ¿no? Pero también tiene que ver con esta noticia, recién habíamos hablado con Vale, que nos decían que están armando junto a Guaira y también Antonella y Vale, lo que es también implementar la mujer en los escenarios, ¿no? Que vienen trabajando de hace mucho tiempo, ¿no? La importancia que tiene que ver con esta Feria Guarni, se llama.
Furia Guarni. Se llama el evento Furia Guarni, donde a partir de las 12 de la noche, después de lo que va a ser el encuentro de mujeres, va a haber una pequeña entrada de 3,000 pesos donde van a estar la artista Daniela García y también otras chicas más nuevos que vienen de Córdoba, me estaban diciendo. Entonces estas aperturas que vienen haciendo son gente que vienen trabajando en muchísima data, ¿no? Para que recién se venga haciendo. Como decía Joel, Nahuel, venimos trabajando hace mucho, pero recién un poco que todavía le falta, como ellos también se han sorprendido que había los concursos también de emprendedores, concurso a la vez con premio, y también para los emprendedores de anime y cómic que hubo ese día. Entonces son aperturas que tampoco ellos sabían, ¿no? Como nos estamos sorprendiendo con esto, ¿no? Sí. Ahora, ¿a qué hace referencia con el anime? Hay gente en Jujuy que hace anime, porque ese arte es muy difícil, es mucho más difícil que el trabajo de la animación convencional que veíamos siempre, que es la que estamos acostumbrados, ahora Pixar, Disney, pero el anime tiene su lado muy complejo, ¿no? Sí, es muy muy particular porque tiene que ver con toda la cultura china, coreana. Yo tengo a mi nieta que ella ganó el primer premio en la categoría menor, cómo dibuja la que es la Sailor Moon, ¿no? Y también está interiorizada lo que es la historia. O sea, que hace un arte que no solamente porque lo ve, sino que también lo estudia, ¿no? Lo que pasa es que el mundo oriental, digamos, tienen una filosofía muy particular y en donde se tiene muy en cuenta sobre todo el honor. Por eso los adultos mayores ahí son venerados, muy distintos a los que son acá. Y el arte, que va ligado prácticamente a la filosofía, determina a veces obras espectaculares y de gran maestría, como por ejemplo algo que me quedó en la cabeza dando vuelta mucho tiempo por las emociones, por el manejo de las emociones, claro, la situación, llevarlo a carne propia, que es La tumba de las luciérnagas, una película fabulosa con una animación increíble y con ese transmitir de esas emociones potentes. Exacto. Que dejan en el alma un surco que permite investigar, incluso adentrarse más a lo que es la filosofía oriental, ¿no? Y si vamos a hablar de arte, también estuvimos en Cultura Arte con una con un despliegue de varios artistas que han venido convocándose, pero cada uno ha presentado diferente obras, ¿no? Muchos cultural, otros dibujos, sean escultura, y otros en dibujos, y otros también con un sillón que tenía como reciclado diferentes envases de gaseosas, ¿no? Uh-huh. En lata. Fue algo espectacular. También había una sombra, había un trabajo hecho a mano que era una sombra. Si vos te parabas, era una sombra. Espectacular, digamos, la muestra artística que estuvo en Cultura Arte, que va a estar hasta el 4 de noviembre. Ah, tengo tiempo. Sí, se llama, había dibujo, escultura, instalaciones y medios alternativos. Sí. Ahí pudimos cruzarlo también al artista Benjamín. Estuvo varios artistas también ahí protagonizando, acompañando. Cuando hay estas aperturas, los artistas entre sí se acompañan, ¿no? Y también tiene que ver mucho con el llamado también. ¿Cómo será, no? Llamar a los artistas, o ya está programado, ¿cómo será, no? Culturarte trabaja, como la mayoría de los museos y las galerías de arte, con un llamado de un año a dos de anticipación. Exacto. No llamado, sino se hace una convocatoria, el artista presenta su proyecto y bueno, ahí tienen que esperar a que se le designe el turno. Y sí. Pero por lo general es de dos a un año. Y sí, también estaba viendo lo que es el mercado del arte. Yo estuve en una apertura donde estuvieron varios artistas, como vos decías, ya nominados o llamados, uh-huh, como estaba Juan Pablo Ramírez, estaba Ezequiel Torres, estaba Abel también, varios artistas reconocidos de la provincia, donde ahí se formó. ¿Por qué decían el mercado del arte? Porque quieren vivir del arte, o sea, canalizarlo por ese lado, pero últimamente estaba viendo que se está alargando con otros artistas, como Ezequiel Torres, lo han incluido con el Body Paint en el mercado del arte. Entonces fusionar ese arte con los otros arte, ¿no? Sí, el tema de vivir del arte es complejo. Depende, ¿no?, de cómo se lo mire y a qué apunte el artista, ¿no? Porque hay artistas que ganan una millonada con una obra. Yo vivo del arte,
Yo vivo del arte, toda mi vida, desde los 16 años que arranqué, no paré y vivo del arte. Vivo de la danza, vivo de la poesía, vivo del teatro, de la ilustración, de la historieta, de los murales. El tema es que si hoy en día, para poder ganar dinero o entrar a ese mercado, también está incluida la popularización, ¿no? de la persona. Y yo soy un artista que está escondido. Exactamente, ¿no? Pero he visto que han surgido artistas, e incluso esto no es por hablar, sino las cosas como son. Hay personas que creen que son artistas y han surgido y están arriba. Sí. Que no es, no es de dejar a un lado. También es admirable eso. Pero el arte como arte se puede vivir, pero como le digo, Eli, dependiendo de cuáles sean nuestras expectativas, ¿no? Sí, ¿no? Porque la obra que están en el museo son de artistas, y en la apertura estuvo Ezequiel Torres con el Body Paint, estuvieron haciendo, yo que estoy en los medios no pude entrar. Sí. No pude entrar, así que bueno, no me perdí de nada, ¿no? Todavía no puedo ir al museo todavía a mirar un poco. ¿A dónde hicieron esta, qué dice usted? En el museo, en el Cabildo. Ah, ahí fueron la inauguración y bueno, eso tiene ese, que ver con la... Ese es un espacio para... mal llamado chetos acá en Jujuy. Para mí no existen los chetos, existen los vivos que se han hecho millonarios por lo que ya sabemos cómo. Y después los famosos, también no me voy a tapar la boca, los famosos chupamedias, que prefieren formar parte del círculo y no defender... como corresponde los ideales propios de cada persona. Sí, sí, ¿no? A mí me falta llegar, todavía no llegué, ya se inaugura hace rato, pero ya voy a llegar. Ya va a llegar, sí. Ya voy a llegar de una manera como es este Jujuy, mostrando la otra parte, ¿no? Con profesionalismo. Exactamente, ¿no? Con el amontonamiento de querer mostrar las primeras imágenes, no. Sí. Demostrar realmente cómo se viene proyectando desde que se inauguró hasta ahora. ¿Cuál es la consecuencia, buena, mala, cómo es, ¿no? El turismo, yo creo que todo apunta al turismo, ¿no? Está bienvenido sea, pero la participación de todos los artistas que en lugar no se ve, no se ve. Pero sí. Eli, es como los escenarios, ¿viste? Cuando vas a una peña siempre están lo mismo. Entonces, Eli, me sorprende el hecho de que no hayan permitido el ingreso a todos los medios, ¿no? Exactamente. ¿Por qué razón? Si es un lugar resulta público. Que era hasta las 5 de la tarde, yo llegué 6:30 y ya no podía entrar. Y lloviznaba, llovía. Bueno, creo que vamos a tener que cambiar el color de la oblea de la voz del cerro. Ponerla dorada. ¡Que brille, acá estoy! La vamos a hacer bañar con oro allá en Qatar. Y sí, la pedimos que nos la manden. Bueno, creo que estamos para más, ¿no? Estamos para mostrar la otra parte que no se puede llegar con esa formalidad, ¿no? Bueno, ahí sí, ya nos vamos. Bueno, cosas auténticas como acá, las presentadas por los muchachos, de que me enteré hoy, está buenísimo. Así que sí, a pelear por eso, de nuestro lado, ese, por lo menos yo, por mi camino, con las nueve musas, con los temas culturales y artísticos desde la voz del cerro, que es defensora de ello. Exacto. Y de los movimientos de las mujeres en el mundo de las artes, en el trabajo. Está buenísimo eso. En todo, estamos siempre nosotros presentes, así que nos vamos. ¿Ganó Gimnasia? No, dígame que sí. Le digo así, mire la bronca que tenemos. Estar todo el tiempo dominando el partido. Ellos tocaron dos pelotas e hicieron dos goles. Listo, acá estamos llorando. Listo, 2-0. Ay, perdón. No es para reír. Bien, así nos tiene Gimnasia con esta. Va y viene, ¿no? Pero es nuestro Gimnasia. ¿Qué vamos a hacer? Juegue el bingo. Nos vamos, ¿sí? Estoy Jujuy. Para el próximo lunes, bueno, con este corte de luz, el próximo lunes sí va a estar Alfonsina Rivero, que viene con toda esta mujercita, cantando a través de la mano de Analía Chami y Mafra Producciones. Nos vemos el próximo lunes, porque tenemos mucho más invitados. Va a estar Eli, Rú Alonso. Eli, es posible que haga algún que otro garabato por ahí. Va a estar Rú Alonso el próximo lunes, lo comprometo para que la pinte. ¿Qué dice? O para que la dibuje. No, mejor pintar. Bueno, no, listo. Ya veremos. Entonces, Rú Alonso va a estar y Alfonsina, José, sí, Alfonsina Rivera va a estar el próximo lunes. Nos vamos, Dani, muchas gracias por estar toda la data. Hoy el día del inquilino, por Dios, nos vamos. Esto es Jujuy, Elida Guzmán. Gracias a todos los auspiciantes. De llamarte y decirte cuánto me haces falta y preguntarte si
más de aquel iluso que te espera, que se enamoró de ti, que te hacía sonreír, que con tal de que tú lo quisieras, te prometía mil estrellas. Y es que me he vuelto un infeliz, porque no sé ni estar en sí. Camino a ciegas rumbo a donde sea, con la esperanza de